A todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Sí, Mario. Sí, hola, bueno, parece que no hay cartas nuevas, lo siento. De todos modos, todavía tenemos algunas de tus cartas antiguas. ¿Quieres decir? Sí. Listo, no hay nada nuevo. Hemos ido al. Ya hemos ido a derrotar a los. Al ejército de los Shy Guy. Es decir, al general Shy Guy y su ejército. En la caja de juguetes y hemos rescatado a la cuarta estrella. Y ahora nos dirigimos hacia las islas, hacia algunas islas para así poder ir por la quinta estrella. Pero antes de ir a la isla Lava Lava, voy a ir un momentico a Puesto Seco Seco. Ya verán por qué. Nos hemos. Antes de que lo sepan, nos hemos enfrentado. Un momento, ¿qué está pasando ahí? Todo lo que se va a decir es Bombet, Bombet, es tan molesto. Oh, Bombet, cállate, seguro que te has dejado porque hablas demasiado. No, cállate tú. Mi amor por Bombet es tan profundo como el mar del sur. No me saliento por nada. Pumba. ¿No? Uno de los hombres están locos por Bombet. Tal vez ella debería hablar con ellos. ¿Has oído ese tipo? Bombet nunca deja de hablar de ti. ¡Kabum! Oh, Bombet, cállate por favor. Ya, piensa en otra cosa, ¿vale? Estás empezando a sacarme de quicio. Bombet, estoy poniendo mi corazón en toda explosión. Mira y comprueba mi amor. ¡Bum, bum, kabum! Ah, una pena. Ah, no, siguen. Ya veo cuál era todo ese jaleo en ese caparazón, en la casa de Cooper, o en una casa de caparazón. Ups, esa es la casa, ese es el pueblo Gomba, el hogar de Gombario, de Gumbario. Ahora sí, llegamos a Puesto Seco Seco. Por lo que vi en algún gameplay, he visto que hay un lugar secreto por detrás del Hotel Todd, y así es. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Estás alegre? ¿Estás cohibido? Soy Merlí, ¿vale? Soy más guapa que ninguna. Hago magia por obtener fortuna. Tu suerte está echada. Hago magia de la nada. Cuando mi hechizo caiga sobre ti, tendrás mucha suerte. Di que sí. ¿Quieres irlo intentando? ¿Quieres ver mis cartas danzando? Sí. Oh, qué encantador, qué alegría. Coge uno ahora. ¿Lo haría? Yo lo haría. He hecho lo que podía. Vamos a ver la carta especial. Bien, ya estamos. Y allá vamos. Y nos dan. Vamos a ver. ¿Cuál es la suerte que tendremos? Este poder no puede perderse. Hará a tus enemigos encogerse.
Incluso aunque encuentres a una bestia, mi hechizo hará que no sea una molestia. Nos vemos, por favor. Trae a alguien contigo. Adiós, mi amigo. ¿Ah? Pero si trajimos a alguien. Bueno, ya hemos recibido la suerte. No sabía que Merly estaba detrás del Hotel Todd. No lo sabía. Vamos a ir a el árbol y dar vueltas sobre el árbol por un rato. Ya hemos recibido la suerte de Merlí y ahora vámonos a donde teníamos que ir, que es a la isla Lava Lava. Para serle sincero, no sabía sobre Merlí, no sabía dónde estaba ni nada por el estilo, hasta que ciertos, ¿cómo decirlo? Hasta que vi un gameplay de Paper Mario y aprendí mucho. De los gameplays también se aprende. Nos vamos vamos al puerto para ir a la isla Lava Lava. Es imposible pescar sin orugas. Menudo problema. Tendré que buscarme otro cebo. Había un punto de guardado. Voy a guardarlo por si las moscas. Ah, dije guardar. ¿Y eso? Ah, es un letrero, nada más. Ah, vamos a ver qué nos dice. Últimamente he visto a un tipo extraño rondando por el puerto. Todo lo que hace es mirar hacia el horizonte y farfullar acerca de tesoros y muchas y cosas así. Ah, mira, ha vuelto. Bueno. A Cooper le gustaría eso. Bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. ¿Quién dices que soy? Querido amigo, no soy otro que Colorado, el famoso arqueólogo y aventurero. Viajo por todo el mundo. Y tú eres Mario, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo me dirijo valientemente a Isla Lava Lava, en los mares del sur, para solucionar un misterio diabólico. Parece que hay tesoros muy antiguos en la cueva volcánica. Pero tengo un problema, no puedo llegar hasta aquí, hasta allí. Piensa, Colorado. ¿Cómo podré cruzar el mar? Ah, parece que Cooper no reaccionó a nada. Vaya, ¿qué es este pez que está ahí? Tal vez si hago que reaccione. ¡Ay, au! ¿Qué haces? ¡Oh, caramba! Me preguntaba qué era. Parece un atún enorme. Amigo, no soy un atún, soy una ballena. Claro, ¿cómo se puede comer una ballena con un atún, amigo Colorado? Y tengo problemas. Hay algo saltando en mi tripa. Ay, 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 ayúdame. Yo diría que al parecer a este enorme atún le duele la tripa. Ay, Colorado, que no es un atún. Mario, ¿y si le echamos una mano? Te digo que no soy un atún, ni que soy un pez. Pues, por supuesto, las ballenas son mamíferos, para que lo sepa. Y también me duele la cabeza de tanto salto. ¿Podrías mirar qué tengo en la tripa? Te lo ruego, por favor.
Gracias. Vamos a ver qué hay. No, ese es un trabajo para Watt. Ah, dije Watt. No sé qué me pasa hoy. Listo. Entramos. ¿Qué piensas que estás haciendo con esa luz? Está saltando. Ah, no salté encima de él, pero bueno. En fin. Amigo, ¿vas a luchar conmigo? Tú mismo. Mi furia se está desatando. Prepárate para sufrir. No quería luchar contigo, pero me obligas. Voy a aumentar el ataque a Mario. Perfecto. 4 turnos con un ataque máximo. Un ataque al máximo. Sí, me defendí muy bien. No creo que la defensa sea mi punto fuerte. Vamos a hacer terremoto. 3. Sí, con el ataque cargado. Me está colgado ahí, así. Vamos a electrocutarlo. Pau, cayó. Buena defensa, Mario. Hola, el terremoto. Cae. Y aún así sigue colgándose. Ups. Se me fue la mano. Eso es. Sí, sigo defendiéndome. Y ahora salto sobre él. Y vaya, yo diría que fue una batalla fácil, podría decirlo. Vamos a ver. Aumentar corazones se ha dicho. Ay, maldición. Primero pensaba que tenía que alejarme de ese viejo pescador. Y ahora se me ha tragado un pez. Y este tipo del bigote me está calentando la cabeza. Oh, qué mala fortuna. Voy de desgracia en desgracia. Mario, soy yo. ¿Recuerdas? La ballena. ¿Puedes oírme? Parece que se ha recuperado del dolor del estómago. Me siento genial. Y a sacarnos to a todos de ahí. Oh, para que sepa que no es un atún, es una ballena. Tú, eres el maldito pez que me ha comido. Estúpido, pensaba que me iba a morir ahí adentro. Lo siento mucho, estaba echándome una siesta con la boca abierta. Bueno, supongo que puedo encontrar otro modo de perdonarte por esta vez, pero... Después de todo, creo que debo darte las gracias, señor Bigotón. Ten cuidado. Phew, ahora me siento mucho mejor. Debemos llamarle Doctor Mario. Pues sí, hay un juego de Doctor Mario. Pues sí. Mario, después de tras ser fontanero, también es doctor. Hay un juego que se llama Doctor Mario, por si no lo sabían. Debe de haber algún modo de expresarte mi gratitud. Lo tengo. Yo, el atún. Digo, yo, la ballena. Soy muy buena nadando. Para agradecérselo, os llevaré donde queráis. Perdona mi intromisión, pero ¿has dicho cualquier parte? Mario, tomador de atunes. Otra vez la burra al trigo colorado, que no es una ballena. Acompáñame
a la costa de Isla Lava. Será un viaje estupendo. La isla será maravillosa. Debes hacer caso a mi instinto. Mario, creo que el niño estrella dijo que una de las estrellas estaba prisionera en Isla Lava Lava. Debemos ir allí, la ballena nos llevará. Ah, bueno, Watt, sí, está en lo cierto. Deberías aprender de Watt, Colorado. ¿Isla Lava Lava? Sí, claro, sé dónde está, pero hay un gran volcán en la isla y está a punto de entrar en erupción. Es muy peligroso. ¿Aún qué decir? Por supuesto. Bueno, vale, como quieras. Hazme saber cuando estés preparado para irte. Vamos a ver si tenemos todo. Ah, verdad. El mejor modo. Pues sí. Voy a ir por provisiones. Sí, mejor voy a... Pues sí, ya mejor. ¿Quieres ir a Isla Lava Lava? Por supuesto. Y se voltea la ballena. What? Ups. ¿Crees que esto es seguro? Déjame sitio. Muy bien. Nos vamos a Isla Lava Lava. El mar nos llama. No puedo creer que estemos sobre un atún. Dale con el atún, Colorado. Mario, ¿alguna vez has pensado lo rara que puede ser? No lo leí. Bueno, creo que paso. Mira qué hermoso mar. Tan inmenso. Mira las gaviotas volando alrededor de la ballena. El calor de Isla Lava Lava. El capítulo 5 de Paper Mario. No de la serie que estoy haciendo, sino del juego como tal. Como saben, el rango de horas que colocó puede ser más o menos cerca de las 30 horas, digo, de los 30 minutos, que diga, de la media hora. No voy a exagerar las 30 horas, amigos, porque si no sería largo, muy largo. Si quieres que te lleve de vuelta a Ciudad Todd, solo tienes que pedirlo. Sí, lo logramos, ¿eh? Así que esto es Isla Lava Lava. Increíble. Qué grandioso. Mira, Mario. Allí, en la estancia, la cima de Monte Lava Lava. Adelante, debemos darnos prisa. Vamos, rápido. Sí, Colorado le pide. Le chifla los tesoros. A Colorado le chifla los tesoros. Vaya, eso es una isla tropical. No, mejor no. Vamos a ver. Vamos a. Giremos. Ah, ya sé cómo elevar. Con Z. Con botón Z para elevarte. Ya veo. No lo entendí al principio, pero cada vez voy aprendiendo. ¡Ay! ¡Socorro, socorro! Ja. Plantas campana. Coco, el coco. Para Igor de la tienda Boo. Ok.
que luego voy a ir allí. El coco. Otro coco. Más coco, más coco, más coco. Campanitas. Suena como un helicóptero. Una pieza estrella en un cogotero. Ah, aquí está. Esperamos y ataca. Sí, le di el golpe. Toma, amigo. Para que dejes de estar molestando. Para que sigas molestando. Ah, vaya. El coco más, no es más que un proyectil. Vamos a hacer que duerman un rato. Bueno, vamos a electrocutar. Olvidé cargarlo para fortalecerlo. No sé, no la energía, pero no importa. Vamos a cargar a aumentar el ataque a Mario. El poder de ataque. Esas cosas, esos fusil dorados me drenan la energía. Adiós, fusil dorado. Eso es para que aprendan. ¡Piu! Me ha salvado. Muchas gracias, viejo amigo. Bueno, basta de tonterías. Trabajemos juntos, ¿vale? Sigue adelantándose y así sí podrás meterte en problemas, Colorado. Ah, llegamos a Pueblo Yoshi. Hola, hola, esto es Pueblo Yoshi. Monte Lava Lava, dices. Bueno, el volcán está al este del pueblo, pero hay un modo de llegar hasta él. Además, el líder del pueblo dice que es mejor no acercarse porque puede entrar en erupción cualquier día. Más coco. Yo pensé que el coco era un consumible para recuperar energía. Pero resulta que es más para un arma, más que un proyectil. El líder del pueblo es mi amigo. Hola, ¿qué tal estás? Pero de todas formas, desde que era un niño, el líder del pueblo ha tenido un fuerte sentido de la responsabilidad. Cuando me enteré que iba a ser el líder del pueblo, no me sorprendió en absoluto. Pues no. El líder de... Y esos costos que eran. Llegamos a Pueblo Yoshi. Bienvenido, Mario. Soy el líder de Pueblo Yoshi. Ah, has venido buscando ayuda. ¿Quieres ir a Monte Lava Lava, verdad? La entrada al volcán está en la jungla, pero es muy difícil llegar a ella. Además, el volcán se ha despertado. Creo que debe ser muy peligroso ir allí. Pues sí. Bueno, miremos a ver. Yoshi, todos los Yoshis. Es un pueblo. Oh, otro coco, más coco. Bien, bien, hola, pero si sí es Mario, bienvenido a Isla Lava Lava. Esa isla está cubierta casi por completo de una tupida selva. Puede ser mejor que vivir en un clima tropical. Pues sí.
Vamos a ver qué nos dice. Somos los cinco sin miedo. Somos los cinco sin miedo. Siempre, siempre juntos, jugando, cantando, soñando. Incluso las cosas malas. Hablando de cosas malas, hoy es el día en que nuestro plan secreto de entrenación es genial. Solo nosotros cinco conocemos el plan y así debe ser. Siento no poder contártelo. Oh, sí, estoy emocionado. Espero poder encontrar una fruta deliciosa en la jungla. Para Carrie. Para el niño Yoshi. Vamos a ver. No, ese no es el del el que destinado. Somos los cinco sin miedo del pueblo Yoshi. Sí, jugamos juntos al escondite. Como no podemos dejar el pueblo, es un poco aburrido. Quiero jugar en un lugar más grande y emocionante. Y quiero ver la jungla. Ya sé que es peligrosa. Eso es lo que hace más emocionante. ¿Qué nos dice Rojo? Oh, eres, es Mario. ¿Está buscando aventuras? Si es así lo quieres, iremos contigo. No tienes por qué preocuparte. Los cinco sin miedos te cubrirán las espaldas. Vamos a la jungla. No estamos asustados. Lo que pasa es que esa entrometida Chip Chip no nos deja ir. Un niño Yoshi rojo. Ah, debe ser tú. Me llamo para Carrie. Soy cartero. Tengo una carta para ti. Espera un momento. Otra carta entregada. El trabajo de cartero nunca termina. Gracias, creo que sé lo que es. Oh, mi amigo ha inventado otro juego. Jugaré más tarde. También quiere que vaya a su pueblo a jugar con él alguna vez. Pero, ¿cómo puedo ir de allí? Oh, bueno, quizás algún día pueda cruzar el océano. Es muy divertido porque le estaba escribiendo una carta acerca de un juego que he inventado yo. Señor Paracarri, ¿me ayudará? Por favor, entregue mi carta al niño Todd que le pidió que me trajera esta a mí. ¿Lo haría? ¿Lo hará? Gracias. Una carta. Oh, es muy raro tener visitantes estos días. Me encantaría para a charlar, pero tengo las aletas ocupadas. Estoy cuidando de esos cinco, pero son muy, muy revoltosos para que no hagan nada peligroso. Aún no puedo mostrarlo. Pero apostaría que están planeando algo. Bueno, si creen que pueden engañar a Sushi, sea mejor que se lo piensen dos veces. Sushi. Vaya nombre. Los cinco sin miedo del pueblo Yoshi somos muy buenos amigos, ¿sabes? Estamos siempre juntos, tanto para jugar como para meternos en problemas. Por supuesto, ahora no estamos juntos. Estamos jugando al escondite y no me gusta que me pillen. Uf. Oh, bienvenido. No solemos tener muchos visitantes por aquí. Debes de saber que esta jungla es muy peligrosa. Nuestros niños tienen prohibida entrarse a ella. Además, acaba de ver a Koopa, que dice ser arqueólogo, corriendo en dirección contraria. Decía algo sobre encontrar un modo de acceder al volcán, pero hay alguien que se enfrentará al peligro. Una tienda de objetos, un punto de guardado. Que no vale muy mal. Ah, un hotel Toad que está bastante abierto. Está al aire libre. Nos vamos recuperando fuerzas. Y ni puntos de estrella me gasté. Pero ese fusil me dio pocos problemas. ¿Has descansado? Buena suerte en tu aventura. Ok, pero lo haremos en otra ocasión porque aquí termina el episodio. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal que está en la descripción. Antes de despedirme voy a enviarle saludos a Tammy Bay, Elizabeth MC, Pop Mesus, Gabi Gamer, Gabi 7 Nas, Ikeda, Ross, Electro, Jota, Rey, Historias de Terror con un Paul Willy, Don Z9,
Mr. Matrix, Paris 1000 HD y Soul Blaze. Muchas gracias a todos por su atención. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.